hungover, slightly hungover you. Slightly hungover, slightly hungover you. You shouldn't lie, baby, no, no, to someone who loves you. And I do. En nuestra vida cotidiana, la salud, la educación y, sobre todo, los deportes son base fundamental. Hola, soy Anisbel Trompis y te invito a sintonizar todos los días tu radio online Venezuela Activa y Deportiva. Venezuela Activa y Deportiva, que es tu radio online, te da la más cordial de las bienvenidas a tu canal, tu espacio, tu momento, tu radio. VAD, Venezuela Activa y Deportiva, que es tu radio online. Estamos aquí en compañía del profesor David Morales y su programa Semblanzas. Hoy el profesor Morales va a disertar sobre un personaje realmente poco estudiado. Estábamos hablando antes de comenzar el programa. Dejemos al profesor David Morales, quien nos diga de qué personaje se trata y todo lo que tiene que contarnos el día de hoy. Con ustedes, el profesor David Morales y su programa Semblanzas. Muy buenos días a todos los radioescuchas de este programa online, BAT, Venezuela Cultural y Deportiva. Hoy nos trae un compromiso de hablar un poco de ese personaje de la historia que a veces se esconde de manera subrepticia en los pliegos y las páginas de la historia. Se trata de José Tomás Bóves. Ahí en ese volumen número 6 de los libros de la Biblioteca Biográfica Venezolana, Edgardo Mondolfi Gudat hace un estudio bien interesante sobre este personaje que falleció en Urica el 7 de diciembre de 1814 al oriente de Venezuela. Sin embargo, hay que destacar la poderosa personalidad de José Tomás Bóves, quien si no hubiese fallecido en esa época del año 1814, finalizando ese tiempo, tal vez la historia del país hubiese sido otra. Epa, eso no lo comento yo, sino que lo han dicho serios historiadores que han estudiado de manera exhaustiva la personalidad de José Tomás Bóves. 10 meses antes de que lo hiciera Bolívar en Caracas, José Tomás Bóves vino a conocer las asperezas de este mundo el 16 de septiembre de 1782. Era natural de Oviedo, una ciudad a la que nunca se ha entrado sin peripecias porque se extiende al abrigo de montañas y valles oscilantes que definen su vocación de fortaleza. Si Asturias es un llano verde cruzado por un amasijo de ríos, Oviedo y las moles que la rodean introduce colores más bien tendientes a lo sombrío. Oviedo, como todo el resto de Asturias, forma parte de aquello que se había roto en el sur de España a causa de la expansión musulmana. Este personaje de Bóves, indudablemente que tiene unas particularidades bien definidas, y existen sin embargo indicios de que José Tomás no tardó en volver sobre sus pasos hasta Gijón, donde su encuentro con Pla y Portal, que era una compañía naviera,
llegó como algo más que una simple casualidad. La casa naviera se estaba extendiendo con pujanza y necesitaba tanto de Bobes, quien era un joven muchacho que había estudiado el pilotaje de estas naves. Y bueno, entonces en esta interesante unión no cabe saber con claridad cuál es la razón por la cual Bobes se inclinó por terminar haciendo su vida en aguas del mar Caribe. Tal vez son las cosas del destino. El hecho es que la casa comercial Play Portal mantenía tantos buques mercantes destinados al cabotaje de España como al comercio con Puerto Rico, Cuba, Curazao, Trinidad y Venezuela. Y José Tomás optó entonces por desplazarse tan lejos para siempre de Gijón, de España. A no dudar, la remuneración debía ser mayor en este comercio a distancia, además de que en algo debió incidir el que Bobes, estando ya al servicio de los armadores Play Portal, fuese promovido al cargo de primer piloto. Pero el hecho de que dejara atrás a la madre viuda y sus dos hermanas desconcierta más que a primera vista. Se sabe, y de esto no cabe duda, que Bobes mostró una irreprensible relación filial, de que cierta ley de gravedad lo mantuvo atado a Manuela, su madre, toda la vida, hasta donde logran confirmarlo sus años como estudiante de náutica en Gijón. De hecho, todo el tiempo que estuvo aquí en Venezuela, siempre, todos los meses, le giraba dinero a su familia allá en España. Sin que se atravesara entonces ningún espíritu de profecía, José Tomás Bobes simplemente debió aceptar aquel puesto de piloto al otro lado del Atlántico, como parte de las fatalidades de una vida signada por la estrechez. Al poco tiempo, sin embargo, terminaría acostumbrándose más de lo que habría imaginado alguna vez a un mar ajeno que lo entusiasmaba tanto como aquel mar de Gijón que siguió habitando en su memoria. Bueno, hasta aquí vamos a hacer una pausa con Francisco José Alcibiades Vidal en los controles. When the dawn breaks, the smile of blood appears the air. When the dawn breaks, the smile of blood appears the air. Young now, he knows just what he done, and I thought he just can't bear. No, Confederación Internacional de Boxeo. El primer organismo de boxeo profesional y amateur de Venezuela. Síguenos a través de nuestras redes sociales, por Instagram como Confederación Internacional Box, Twitter DZLACIB y Facebook como Confederación Internacional de Boxeo, CIB, el primer organismo de boxeo venezolano. RENABOX, Registro Nacional de Récord de Boxeo Profesional y Amateur. Innovando en el sistema de registro para todos los atletas del boxeo venezolano. RENABOX. Síguenos a través de nuestras cuentas en redes sociales. En Instagram, RENABOX Oficial. Y en Twitter, RENABOX BE. Tenemos que entender que al principio de su estadía aquí en Venezuela, Bobes indudablemente era del bando patriótico. Pero sin embargo, circunstancias especiales en su relación con los habitantes donde él estaba viviendo en ese momento y con los comerciantes le hicieron la vida difícil
muy difícil, como dicen por allí, y después indudablemente se pasó al bando contrario. Y esto hay que decirlo por toda la calle del medio, porque, por ejemplo, ¿no?, en uno de los casos más contados en la historia de Boves y su empecinada maldad hacia los patriotas, vamos a contarles esta historia que dice que Boves respetaba la palabra empeñada cuando se trataba de llegar a un entendimiento con los blancos de Valencia. Lo demuestra la fama que se granjeó de inmediato en aquella localidad donde el asturiano incitó la tradición, repetida más tarde en Cumaná, aunque no en Caracas, de mezclar la música con la muerte. Y esto que, aunque es algo trágico y de un paroxismo personal muy fuerte, es una de las cosas que más están representadas en Boves y en la historia. Según ciertos datos macabros que se desprenden de la tradición oral, el asturiano llegó a privilegiar una modalidad dentro de tan extraña cultura. Consistía en la de conducir a las mujeres hasta alguna casa para que cantasen allí, en grupo, mientras sus maridos, hermanos o hijos, eran alanceados como toros sin auxilio espiritual. Indudablemente, en estas acciones había mucho de sadismo, de psicopatía. También tenían cabida los bailes de pareja, en los que Boves se deleitaba con un sonetico de la tierra al que era muy afecto, llamado el pirriquito o el pirrico. El pirrico era un baile tal vez no tan conocido como los fandangos de la época, los corridos y los joropos con que se solía amenizar durante la época y las diversas festividades, hasta que la abrupta orden dada por él para detener los compases era la señal inequívoca para que los suyos se abalanzasen y exterminasen a las amedrentadas parejas que lo seguían con la mirada desde el fondo del salón. Hay demasiado drama aquí, demasiada violencia, y estamos seguros de presentir sus designios. Uno de los bailes más famosos fue dado en la casa de Miguel Ignacio Malpica, alias El Suizo, donde se cortan las calles de la Constitución y del Sol, y en donde milagrosamente se cuenta que salvó su vida el propio Miguel Peña, quien disfrazado de negrito, es decir, con el rostro tiznado para realizar aquella evasión y haciéndose pasar por arriero, huyó en la noche junto con el gobernador militar Escalona, disfrazado a su vez bajo los hábitos de sacerdote, hasta que ambos lograron evadirse de la ciudad y alcanzar el pueblo de Tocuyito. Mucha gente comenta en los cuentos de la historia que José Tomás Boves era un personaje sanguinario. Vamos a una pausa de la emisora y ya volvemos. I can be anything you demand. I can be king of everything. Or just one tiny grin or sing. Is there any way for me to carry on? I want my love on God. Did I love you? More than you ever know.
está en el centro de Caracas y quiere que sus niños jueguen y se diviertan. Parque Infantil Pelón cuenta con las instalaciones ideales para que pasen un día totalmente diferente. La profesora Mirna Prim cariñosamente estará atenta a cada uno de los movimientos de los más pequeños de la casa. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín, nivel 1, de lunes a sábado. ¿Quiere conocernos? Síganos a través de Instagram como Parque Pelón y a través de Twitter como Parque Infantil Pelón. El lugar ideal para consentir a los más chiquitos de la casa. Esos años que van desde 1810 hasta 1814 representaron un gran ajuste de cuentas entre los diferentes adversarios que poblaban el país. Un dato tal vez poco conocido es que la guerra a muerte y en parte solamente la emigración a Oriente de 1814 acabó con buena parte de los compositores y ejecutantes que existían en Caracas, excepción hecha de algunos como José Ángel Lamas, quien terminó escribiendo su última obra, Ave María Estela. Mientras Boves acampaba en Caracas y el gobernador militar Quero imponía a tal punto las represalias a su cargo que al anochecer hacía desfilar a las ristras de sospechosos hasta los campos de Coticita para someterlos fríamente al degüello, es decir, eran ahorcados. Para un grupo que comenzó sus estudios bajo la inalterable paz de los cafetales de la Floresta, resulta un símbolo muy revelador que la destrucción desatada por el aluvión bovista se hubiese cebado sobre ellos, los músicos, puesto que uno de los rasgos que más llamó la atención de Alejandro de Humboldt en 1800 era precisamente la exquisita musicalidad de la alta cultura que imperaba en el Valle Capital. Los caraqueños hablaban muy bien a los ojos de los varones musicales. Algunos como Cayetano Carreño, Lino Clemente, el flautista Juan Francisco Pascual Meserón y Atanasio Bello de Montero habrían de sobrevivir y escapar de forma milagrosa a los horrores de aquellos años aciagos, difíciles, violentos. Pero otros quedarían en la memoria como los casos más patéticos de crueldad, o al menos los más famosos. Entre los excesos cometidos por Boves cuando intentaba emparejarse en la marcha con su segundo, Francisco Tomás Morales, y resolvió más bien presentarse frente a Cumaná, la cual terminará por tomar luego de que Manuel Piar tuviese que dejarla librada a su suerte y someterla a saqueo el 16 de octubre de ese año. Cumaná se cuenta que no quedó nada, excepto el júbilo de aquellos mismos comerciantes catalanes que durante el tiempo en que los visitó Antoñanzas, que era un realista, compartieron la afición de coleccionar orejas de insurgentes. Era una época muy violenta. La ciudad que lamía las orillas del Manzanares iba a ser objeto de tanta furia como aquella otra, Barcelona, recostada a orillas del Neverí. La razón era simple. Allí estaban apilados lo que quedaba de las familias de los sediciosos, emigrados de todos los pueblos y la mitad de los nobles de Venezuela, según lo apuntara el médico y publicista antirrepublicano José Domingo Díaz. Para terminar esta sección, podemos decir que entre los casos más desdichados se cuenta la suerte corrida por Juan José Landaeta, compositor pardo, como casi todos los músicos, dicho sea de paso, autor de un Pésamo a la Virgen, de un Salve Regina a cuatro voces, de un Tantum Ergo a tres, y más tarde, al menos, según la versión más tradicional, de la canción insurgente Gloria al Bravo Pueblo, con versos del poeta Vicente Salias.
Landaeta había integrado la desbandada que salió de Caracas y que tardó 23 días en llegar primero a Barcelona. Como si su biografía no resultara lo suficientemente azarosa, llegó a ser parte, junto con otro músico, Lino Gallardo, de las cuerdas de presos que Monteverde había despachado a las bóvedas de La Guaira como parte de su política pacificadora. Vamos entonces a una pausa con el compañero y amigo aquí de la instrumentación musical, José Francisco Javier Alvidal. Stop treating me wrong. Un lugar para el cuidado y la belleza de sus manos y sus pies. En Spa Manos y Pies 1, 2 y 3 contamos con personal altamente calificado, productos de calidad y un servicio de vanguardia que hará de esta una experiencia irrepetible. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín, de lunes a sábado de 9 a 4 de la tarde. Síganos a través de nuestra cuenta en Instagram, Spa Manos 1, 2 y 3. What if you let me? Woman, here's what I'll do. I'll take care of you. You know I've never lost. Same as you. So you see, woman, I know just what you're going through. Yes, I do, baby. But if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. You don't ever, ever have to worry. Well, sweet mama, you won't ever have to cry. Standing right down beside you. What I'm gonna do. And just as sure as one and one make two. I'll take care. Fiel a su afición de ver a la gente bailar, Boves no quiso dejar de dar una fiesta en Barcelona, algo que, como apunta Juan Uslar Pietri, fue un gesto bastante audaz el haberse aceptado las insinuaciones del organizador de tal recepción, tomando en cuenta el espantoso precedente de lo que ya había ocurrido en Valencia. Acuérdense que en esa época de la independencia las noticias corrían raudas y veloces por los campos. Pero igual, la gente fue a bailar y nada pasó de particular,
excepto que a la salida algunos de los concurrentes fueron apresados y llevados a orillas del Neverí para que se dieran un baño, según la eufemística modalidad de la muerte inaugurada un mes antes por Morales en aquella ciudad. Así de malvados eran estos insurgentes que estaban defendiendo los intereses del rey de España. En realidad, se dice que quienes llevaron la peor parte de esa noche no fueron los concurrentes, sino los que desaprovecharon al taita, le hicieron malas caras y rehusaron la invitación a asistir. Todo un drama que se cuenta en estas historias. A pesar de su catadura triunfalista, malos aciagos rodearon a Boves en la antesala de Urica, como a César lo rodearon en las vísperas de los idus de marzo. Para comenzar, no bien había alcanzado los chaparrales de la sabana cuando se dice que Boves y Morales tuvieron un serio roce, algo que podría acreditar la sospecha de que el lanzazo que le atravesó el cuerpo a Boves en Urica pudo provenir de una orden de su resentido lugarteniente, a quien Boves, según refiere el memorialista Francisco Javier Llanes, había tratado con aspereza y menosprecio. Otro mal presagio, pero que ya se abona un tanto al terreno de la fantasía, era que Boves estrenaba montura en ese momento, un potro que probó ser fatal en la contienda, puesto que ya le había costado dos o tres veces echarle la pierna. Pero como se trataba de un regalo de una dama de Barcelona, se dice que el taita no quiso advertir peligro alguno en el potro medio cerril. ALDEM, Alianza Democrática, una alternativa política central, pacífica, inclusiva y de cambio para Venezuela. Síguenos a través de Instagram y Twitter como ALDEM BZLA. ALDEM, una alternativa de cambio para Venezuela. Durante los últimos 15 años, Borges Prim y Asociados ha obtenido la victoria en los litigios más importantes de Venezuela. Más que un despacho de abogados, somos la diferencia entre ganar y perder. Lo demás lo decide usted. Síganos a través de nuestras redes sociales, en Instagram como Borges Prim Asociados, en Twitter BP Piso Bajo Asociados. Y recuerde que Borges Prim y Asociados es el mejor bufete de abogados. Allí el doctor Oscar Borges Prim y todo su equipo le va a atender y le va a resolver. Borges Prim y Asociados. Estamos en BAD, Venezuela Activa y Deportiva, que es tu radio online. Te invitamos a que te suscribas en nuestro canal de YouTube, BAD Radio Online. Allí puedes ver la programación de Semblanzas y también toda la programación que tenemos para ti. Esto es BAD Venezuela Activa y Deportiva, hoy con el profesor David Morales, y continuamos con su programa Semblanzas. Bueno, agradeciendo esta entrada de Alcibíades, hay que decir que Urica es un episodio muy difícil de reducir a la médula, no siendo este el lugar para dejarse llevar por detalles de tipo militar. Basta decir que se trató de un combate que dejó un ancho surco de muertos y tras el cual ninguna de las partes pudo reclamar claramente el día para sí. Lo más memorable de la acción, y esto lo rescata la historia, y lo que hace guardar especial memoria de ella entre las docenas de escaramuzas libradas a lo largo de ese año 14, fue que Boves, José Tomás, un lanzazo lo sacó muerto de su silla cuando a comienzos de la refriega, intentando atajar
un conato en desbandada, le estancó alguien el potro obsequiado por la dama. La pregunta que siempre ha rondado a partir de entonces, y ha sido una pregunta muy controversial, y muy a pesar de que nuestra liturgia nacional haya tendido una pátina de gloria sobre Pedro Sarasa como autor material del hecho, es de dónde provino realmente el lanzazo que cegó la vida del asturiano José Tomás Bóves. Una pregunta tan enigmática como la bala sin dueño que mató a Ezequiel Zamora 36 años más tarde. Es muy significativo, al menos que el regente Heredia hubiese apuntado en su memoria lo siguiente, se abren comillas, hasta ahora se duda si le vino el golpe de los enemigos o de los suyos, responsabilidad que se ve al menos parcialmente atribuida a los suyos, por parte de quien sí fue el autor de una verdadera fuente republicana, Francisco Javier Yanes, quien dice al efecto, por algunos realistas se supo que habiendo sabido Morales la caída de Bóves, se dirigió al lugar y cubriéndolo con una ruana, lo acabó de matar, haciendo saber después de la batalla que había sido ejecutar una acción de suma importancia. Morales se hallaba entonces resentido con Bóves por una discusión anterior y aspiraba al mando exclusivo del ejército. Vamos entonces ahora a una pausa de la emisora y ya volvemos, vamos a identificar. Lord, it makes me gray. Baby, since I've been loving you, I'm about to lose my worried mind. Crying, yeah. All my tears, they fell like rain. Can you hear me moaning and groaning and groaning? Independientemente de quién fuera el dueño de la lanza que lo condujo a la muerte, el hecho cierto es que para el momento de librarse el encuentro de Eurica, 7 de diciembre de 1814, destacan tres aspectos que no pueden pasar fácilmente desapercibido. El primero era que, descontando a Morales y alguna otra rara excepción, todos los hombres que militaban en su fila eran venezolanos y todos habían sido organizados por él. Indudablemente que Bóves era el gran líder de su gente. En segundo lugar, llama la atención la extensión del territorio controlado hasta entonces por su sola presencia y autoridad. Empezaba en Valencia, incluyó siempre los llanos centrales y terminó por agregarse casi todo el oriente del país,
incluyendo los simbólicos bastiones de Barcelona y Cumaná. El tercer dato que llama la atención es que sin duda merece atención. La muerte lo halló pobre, muy pobre, tan pobre como en sus inicios familiares de Oviedo, 300 pesos, y eso en forma de una deuda que había contraído con él uno de sus lugartenientes. Se dice que constituía toda la fortuna del amo de Venezuela para el día de Eurica. Ese era José Tomás Boves. Al despecho del peso abrumador que tiene nuestra tradición republicana, resulta difícil llamarnos a engaño. Por Boves doblaron las campanas, se le dieron misas, entre ellas la más célebre de todas, oficiada por el padre Juan Antonio Rojas Caipo en Maiquetía. En ella, entonando su oración fúnebre, Rojas Caipo dirá, para engrandecer la memoria de Boves, que Bolívar rehuyó un combate singular al que lo había desafiado el asturiano Boves para que lidiasen mano a mano en algún punto de la llanura. Se le erigieron elaborados altares desde Calabozo hasta Eurica. Su memoria en los llanos centrales de Venezuela, tan lejos de la rocallosa Oviedo, devino pronto en un hechizo que forma parte de nuestra cultura actual. Aunque desde hace tiempo circulaba por el país una redondilla que decía entre Boves y Morales la diferencia no es más que uno es José Tomás y el otro es Tomás José, ello estaba muy distante de ser la verdad, comenzando porque Morales era Francisco Tomás, no Tomás José. Pero más allá de este pequeño detalle, ocurre que el canario Morales no reportará tener la talla de su antecesor, ni mucho menos reunir en él las cualidades requeridas para el mando. En todo caso, y lejos de que la muerte de Boves fuera o no el resultado de una conspiración interna para relevarlo del cargo, Morales reclamó para sí y obtuvo el reconocimiento como jefe tras la indefinida acción de Eurica. Esa etapa la vino a significar la llegada de Pablo Morillo, ante quien la pretendida aspiración de Morales de continuar haciendo la guerra por su cuenta y sin sujeción alguna llevaría al heredero de Boves a aceptar más temprano que tarde, y así fuera regañadientes, la nueva autoridad de Cajigal, un personaje que apareció de repente de manera inesperada en el mando. Para terminar, cuando la expedición pacificadora del general Morillo se puso a la vista de la costa venezolana en abril de 1815, una falúa regresó a la nave capitana del pacificador, trayéndole dos noticias. La primera, que en Carúpano se hallaba el brigadier Morales, pronto a marchar para apoderarse de la costa de Güiria. La otra, la muerte de Boves, atravesado de un lanzazo. También recibimos allí la mala nueva de haber muerto en la acción de Eurica al heroico brigadier Boves, comandante general de las tropas leales, apunta el capitán en la historia Rafael Sevilla, autor de unas interesantísimas memorias referentes a sus andanzas como parte del ejército expedicionario. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Agradecemos la participación y la ayuda de Francisco Javier Alcibíades Vidar. With you.